días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. Y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Aries. Sol, Luna, Ascendente, Venus, Aries. Qué lindo, qué hermoso estar pues contigo aquí en esta noche lluviosa. Por mi caso, pues he pasado el día entero, llueve, llueve, llueve. Y pues hay que disfrutárselo porque imagínate, no te vas a amargar, no te vas a convertir en un angry bird, en un pájaro, pues, qué sé yo, molesto. Creo que esa pues viene siendo pues la traducción al español. No sé quiénes vieron pues la película de Angry Bird y pues la verdad, o sea, hay que disfrutarse la vida al máximo. Así que pues yo con todo lluvia me fui pues a caminar. Yo era la única en el parque, bueno, había gente en sus carros, pero yo era la única que estaba pues caminando. La gente como que, ¿y esta mujer? Bueno, pero no sé, yo me sentía que quería caminar, quería respirar. Y por si no lo sabes, te voy a dar pues un dato que pues el agua de lluvia es maravillosa porque te quita el mal de ojo, la brujería, la verdad que te purifica, ¿ok? Así que si no lo sabías, pues ya lo sabes. Hay mujeres que no se pueden casar y que pues agarran pues agua de lluvia y la ligan con flores y se dan pues ese baño, se lo dejan. Y pues con 7 baños de esos o 9, si te han pues enterrado, ya pues puedes conseguir la persona que supuestamente se va a casar contigo, por si no lo sabías. Así que si tú tienes cadenas de rojos, telarañas por ahí abajo, y ni siquiera los ratones de tu cocina te dicen hola, Aries, así que puedes estar probando ese baño. Bueno, vamos a seguir más adelante con la lectura que está buenísima, como siempre. Vamos a ver. Mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes, por favor, revélenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, Aries, lo primero que yo veo para ti es que tú vas a ver la gloria y la mano de Dios en tu vida. Muchas de mis adoradas arianas se pueden estar embarazando o pueden estar, o sea, pensando en frizarse los óvulos o algo como por el estilo. Aquí yo veo una reunión y, bueno, dicho sea de paso, feliz cumpleaños, si cumpliste, si estás cumpliendo o si vas a cumplir. Así que yo de corazón te deseo pues lo mejor. Y pues veo como una reunión que vas a estar pues teniendo con personas como que muy agradables. Te veo que te pudieras estar preocupando más por tu peso, por tu salud. Te veo que puedes estar iniciando una dieta forzosa en algunos casos, porque muchos de mis adorados arianos tienen el colesterol alto, o si no el azúcar, o algo como que por el estilo. Puede ser también que algunos se enteren que pudieran estar debutando con la diabetes. Así se dice cuando una enfermedad pues nueva te sale, que tú debutas. Es un término pues médico para algunas personas. Entonces, yo te veo que vas a tener mucha suerte con el número 2, pero vas a tener dos eventos que es como que Dios te va a estar salvando. Pero también vas a estar entre dos amores, ¿oíste? Fíjate que a las 2 de la tarde o a las 2 de la mañana se te pudieran estar abriendo las puertas. Y esto va a ser de repente pues por una oración. Habla de que tú agarras una bendición. Tú vas a tener un hecho curioso con una planta carnívora. Habla de que en tu trabajo te pudieran estar de repente pues criticando mucho, te pudieran estar tus enemigos queriendo como cortar de tu gremio, lo que sea que tú hagas, o sacarte de tu empresa. En dado caso de que tengas un negocio, quisieran que lo cerraran. Tú vas a estar pensando en un viaje, Aries. Y ese viaje que tú vas a estar pensando es algo que tiene que ver como con un barco. Pero aquí hay una persona que de otras vidas piensa mucho en ti, que evidentemente ya te conoce en esta vida, y es como si quisiera estar pues contigo, es como si las estrellas los hubieran pues unido. Esta persona puede ser abogado, médico. Aquí está saliendo también el signo del médico, que vas a tener que ir al médico. Esto pudiera estar siendo por lo siguiente. Aquí veo irritación de tus ojos, veo tema con tus oídos, que puedes tener una infección en los oídos o urinaria, ¿ok? Y bueno, pues esto pudiera estar debiéndose de repente pues a levadura, yes, pero yo siento que esto también se puede estar debiendo por el tema sexual. Puede ser una cosa, que quizás tu pareja pues te haya dado pues eso, o puede ser pues de repente que no hayas tomado pues las precauciones pues adecuadas, muchas veces quizás por la higiene, ¿ok? Así que bueno, yo veo aparte pues de todo esto como ese médico que te chequea,
Puede ser que te digan que tu azúcar está pues un poquito más alta, puede ser que tú te entres como si fuera pues a un tema médico de alguna dieta o algún gurú así como médico que te va a estar como prometiendo sanar como diferentes cosas. Habla de que pudieras estar yendo al ginecólogo si eres mujer y si eres hombre al urólogo, ¿ok? Mucho cuidado con este tipo de cosas, ya yo les he hablado que en estos días todos los signos, un mes antes, un mes después, pues la verdad pueden estar, o sea, teniendo pues días un poco muy duros. Aquí se ve algo con un submarino, aquí se ve como una unión entre dos tierras. Dios nos ampare a todos, pero yo siento que pudiera estar siendo esto algo como un conflicto internacional. Pero aquí yo veo que una persona del elemento de agua te busca, que puede ser una madre, que puede ser pues una suegra, pero puede ser pues también un ex amor. Y pues tú vas a estar, no, a mí no me interesa, yo lo siento, no te voy a tomar pues la llamada. Habla de que un espíritu va a estar como guiándote y velando por ti. Aquí veo que debes de tener bastante cuidado con Mercurio retrógrado, que dicho sea de paso, entró pues en el día de hoy, 2 de abril que yo estoy grabando. Y pues la verdad, a muchos arianos le cayó duro. Me han dejado pues ustedes muchos comentarios de que le cayó una avispa atrás, de que el carro se le dañó, de que le dieron un ticket de tráfico, de que le echaron pues del trabajo, de que quizás, o sea, hicieron un desastre con algún depósito de cheque, no lo sé. Pero bueno, definitivamente pues debes de tener bastante cuidado. Yo te recomiendo para Mercurio retrógrado dos protecciones. Te recomiendo la estrella de 12 puntas, me parece que es que se llama, y o 13 puntas, ya no me acuerdo. Y también pues te recomiendo una protección de embarazadas para el eclipse. Lo vas a poner así mismo en Google y te va a salir un listón rojo con alfileres, ¿ok? Y esto te lo puedes estar pues amarrando en un tobillo, nadie te lo tiene que estar viendo. Y bueno, hablando pues de eclipse, muchas ciudades se están preparando para el eclipse porque dicen que ese día creo que no va a salir el sol, no sé. Entonces, aquí en Estados Unidos hasta han salido a dar conferencias de esto. Bueno, vamos a ver. Hecho curioso con zapatos, hecho curioso con una persona que tiene un ángel del mal. Hay alguien que quiere ver a Aries en otro mundo. Te debes de cuidar demasiado. Mira, aquí te está saliendo el número 2, te está saliendo el 5. Aquí sale que tú pudieras estar logrando que dos personas cayeran o se fueran de un lugar. Aquí te salen muchos eventos con ángeles, pero sale que tú vas a hacer como mucha magia también para purificarte, para limpiarte, para jalar la buena suerte. Te vas a sentir súper cansada, cansado. Aquí veo que se te va a pasar el día así. Y doña Aries y don Aries no va a estar rindiendo de repente en su trabajo y va a decir, ay, Dios mío, pero ¿cómo es posible que ya se fue el día? Bueno, mi amor, pues tú te tienes que poner las pilas, ¿ok? Para que vuelvas a madrugar, a ser pues ese ser incansable que eres. Esto puede ser por una anemia, esto puede ser incluso por el clima o una brujería, ¿ok? En algunos casos. Aquí te sale la letra J, aquí te sale una persona que piensa mucho en ti, igual como que tú en ella o en él, si es que tienes esa persona, ve una tristeza por un fallecimiento, que vas a estar de repente extrañando a alguien que ya falleció. O lamentablemente pudieras estar teniendo o viendo un funeral. Aquí pues te veo también como que alguien pudiera estar falleciendo, que tiene ya mucho tiempo enfermo o en cama. Esto siempre sale en las lecturas. Aquí te lo veo como que más cerca, como que la cruz más cerca es de esa persona en cama que te va a quizás poner a algo como en luto, ¿ok? Entonces, evidentemente estas lecturas pues son generales, no son personales. Hay gente que esto no le acierta, pero sí hay otras personas que sí. Te veo que te debes de cuidar mucho con el estómago, el corazón. Pudieras estar empezando una nueva vida fitness, a comer pues ensaladas, a comer frutita, etcétera. Te veo, como te dije, esa irritación en los ojos. Te veo que te pudieras estar comprando un producto nuevo de belleza, principalmente si eres mujer. Y te veo que vas a estar como queriendo que el pelo te crezca o las pestañas. Te veo que te vas a comprar productos que tú usaste cuando tú eras niña o niño, que te van a traer muchas memorias. Hay que tener cuidado de nuevo, aquí sale con un ojo. Dios te libre que no te caiga bajo una cuestión.
Hay gente que se pone pues demasiado protector solar y eso le irrita. Por eso siempre es bueno tener un protector solar solamente para los ojos alrededor. Tú te vas a acordar mucho de cuando tú eras niña o niño. Pero si tú no has tenido hijos, es posible que te embaraces de una nena, ¿ok? O te vuelvas padre de una nena, o tía, tío o abuela. Aquí está saliendo un pie. Tú tienes que tener cuidado con los pies, principalmente si eres diabética o diabético, y te tienes que embarrar de crema. También te sale como si fuera un cambio de servicio. De repente, si te vas a hacer las uñas en un lugar, vas a querer cambiar. Si te vas a hacer el pelo en un lugar, vas a querer cambiar. Es muy posible que te vuelvas a mandar a hacer cosas que tú ya tenías. Por ejemplo, una joya que se te rompió, que fue pues muy especial para ti, de repente pues la puedes mandar a cero. Si tienes 1800 protecciones y te tumbaron 7 con algún tipo de brujería o de mal de ojo, pues eso lo vas a volver pues a mandar a cero, lo vas a tratar de comprar. Aquí sale la recreación de objetos importantes para ti, como si fueran joyas, ¿ok? O protecciones. La espada de San Miguel sale muy cerca de ti. San Miguel Arcángel te puede estar dando 3 bendiciones o puede estar haciendo que una persona llegue a tu vida. Aquí sale un hecho curioso con una antorcha, pero tú también le vas a estar prendiendo como si fuera una vela a alguien. A alguien que pudiera estar como si fuera pues falleciendo. Bueno, Arias, vamos a seguir adelante, mi amor, con la lectura. En esta noche hermosa, bella, yo me siento vibrante y yo me acabo de dar un spa en mi baño. Y pues me usé todos mis scrubs y duré ahí como una hora. Y me siento con una energía tan linda, tan rica, que me encanta. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal y con la punta de cuarzo. Déjame en los comentarios si te gusta meterte vos en el baño y, como dicen en mi país, esto es una palabra bastante funny, desollinarte. Vamos a seguir pues adelante con la punta de cuarzo. Aquí te sale el número 7, el número 3. Aquí te sale que tú te vas a sentir un poco sola o solo, pero te vas a estar como si fuera ocupando quizás más de ti. Muchos de mis adorados arianos pudieran estar empezando tratamientos con psicólogos, psiquiatras o lo que sea que pues tú necesites. Aquí sale que vas a tener un hecho curioso con Quan Yin y aquí te veo como un grinder. ¿Saben ustedes lo que es un grinder? Bueno, es la cuestión esta que creo yo que se llama así. Cuando vienen a ver, estoy metiendo la pata, pero bueno, nadie es dueño de la verdad absoluta. Es esa cuestión que te pones en los dientes, que hay algunos raperos que se lo mandan a hacer en oro, en diamantes, pero hay personas que se lo ponen para dormir transparente, como que con unos retenedores, algo así, vas a tener tú un hecho curioso. Y en la bola de cristal, lo primero que veo para mi adorada Aries y mi adorado Aries es el pelo. Te vas a preocupar mucho por tu cabello, te veo la cigüeña y Aries, tú como que te vas a preñar pronto, mi amor, o te vas a convertir en padre pronto. Y si eres pues gay, que pues aquí no se discrimina a nadie, este es un espacio que es para todo el mundo y pues evidentemente las lecturas las puedes estar ajustando, pudieras estar pensando en ser papi o mami, ¿ok? También te veo un hecho curioso con las pirámides de Egipto. Te sale el hígado clarito, ojalá te lo pudiera estar pues enseñando. Te vas a sentir inflamada, inflamado. El médico quizás te puede estar mandando quizás un tratamiento. Bueno, mira, otra cosa que te sale es un volcán. Ay, Dios mío, Don Goyo, por favor, no vayas a estar tú despertando en estos días, ¿ok? Otra cosa que te está pues saliendo pues por aquí es que te vas a sentir atada o atado y debes de tener bastante cuidado porque te pueden estar haciendo algún tipo de trabajo de magia negra para atarte. Tú sabes que hay gente, mi amor, que es insegura, que anda pues haciendo ese tipo de cosas y pues la verdad hay que cuidarse, por eso hay que tener más de 20 protecciones siempre activas porque tú no sabes cuál te va a fallar y cuál no, y pues por eso los enemigos a veces no tumban a algunas personas. Vamos a seguir adelante con el abre caminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que tú encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Seguimos adelante con los dijes consagrados para mis adorados arianitos y arianitas. Déjame en los comentarios, mi amor, cómo estás, cómo te sientes. Y déjame en los comentarios también
Un corazoncito verde para saber que la lectura te gustó, te resonó y te sientes identificada o identificado. Aparte de todo esto, mi amor, regálame un like y suscríbete a esta gran familia que ya somos más de 264 mil suscriptores. Ayúdame a cumplir mi sueño de llegar a 1 millón. Si tú me oyes por Spotify, iVoox, Dresser, Google Podcast, iRadio, me puedes estar siguiendo en mi red social principal que es YouTube y me puedes estar encontrando como Soluciones Místicas, Afirmaciones de Riqueza, Lecturas Gratis Ganesha y Oraciones Místicas Liberadoras. Así que pues aparte de todo esto me puedes apoyar con tus donaciones de costumbre. Bueno, mi amor, mira. Aquí te está saliendo la moneda de parte del edificio. Vas a tener un hecho curioso en un banco. Te está saliendo la camisetita con el corazoncito. Hay alguien que siente amor por ti y te lo va a estar demostrando. La mariposa negra. Esto no es bueno, esto es un luto. Hay alguien que pudiera estar falleciendo o te pudieras quedar viuda o viudo. Aquí te está saliendo también la mariposa dorada, que pues viene a decirte de un cambio de prosperidad, abundancia. También te está saliendo el copo de nieve, recordándote que las épocas todas son bellas y hermosas, por más gris, fría. O que tú estés pasando una época de tu vida, todo tiene una belleza en la vida. Te sale la llave de la rueda de la fortuna que habla de que se te van a estar abriendo los caminos. Otra llave, pudieras estar pensando en mudarte o en buscar algo para abrirte caminos. Aquí te está saliendo de nuevo la mariposa dorada, otra mariposa dorada, pero con puntos negros, que eso habla como de una herencia, un luto, un testamento. Y por último, el reno dorado que te habla de que vas a pasar de una estación a otra. Bueno, mi amor, pues vamos a seguir adelante, amor mío. Corazón hermoso, corazona, corazón hermoso. Con tu lectura, vamos a seguir adelante con el tarot renacentista. Recuérdate, mi amor, que amor con amor se paga. Y pues yo, el único signo pues que le doy una hora eres tú. Ustedes son las personas más lindas, más especiales que pues me han tocado en mi vida. Pero no solamente pues en mi vida, me han tocado pues en mi trabajo. Y pues ustedes me siguen apoyando como nadie. Y pues la verdad, todas las vistas, así como en mayoría, pues son de Aries. Y pues para mí eso es una bendición bastante grande y estoy muy agradecida. Hoy pasó algo muy terrible en mi México lindo y querido, que lamentablemente mandaron a otro mundo a una candidata. Pues del partido, no me acuerdo cuál. Y pues a mí, yo me metí en su Facebook. Yo no la conocía, yo la conocí a ella pues ya después, lamentablemente, de su fallecimiento, hoy por la noticia, porque lo vi en YouTube. Y pues no sé, me da como que tanta curiosidad, no pude encontrar su fecha de nacimiento, pero siento que ella de alguna manera era pues Ariana y también siento que ella pues de alguna manera quizás había visto mis videos. ¿Por qué? Porque ella tenía hashtag de frases que yo siempre digo, como amor con amor se paga, y no me acuerdo cuál otra más pues tenía pues por ahí, pero me sentí como eso. Déjenme en los comentarios si alguien sabe cuándo esa señora, que en paz descanse, cumplía años o de qué signo era. Porque yo me acuerdo que en unas lecturas anteriores salió que ustedes tenían que tener cuidado con un arma. Y me acuerdo que hace como 4 semanas que salió eso en la taza. Bueno, corte de tus cartas, que Dios la tenga en su gloria y que su familia pues encuentre consuelo. Es completamente horrible lo que está pasando en mi México lindo y querido, un país tan hermoso con gente tan bella, pero ya pues lamentablemente la delincuencia se ha apoderado pues de ese país tan bello. Bueno, corte de tus cartas. Habla de que los ángeles te van a estar oyendo, pero debes de tener bastante cuidado porque sale mano negra. Recuérdate que cuando sale mano negra, Aries, habla de alguien que te quiere estar cortando tu suerte, cortando tu camino y pues haciendo cositas que no son positivas para ti, como magia negra, brujerías, etc. Bueno, aquí yo me saqué medio mazo para ti, pero bueno, vamos a ver. Las primeras cartas que veo, veo que muchos de mis adorados arianos quieren terminar una relación tóxica, pero también hay una mujer mayor que quiere que tú termines tu relación, que te, piensa que tú eres una mujer infiel o un hombre infiel. Habla de que tú en estos días vas a estar cortando muchas relaciones, ¿ok?
Vamos a ver qué más. Habla de que te enteras del fallecimiento de una persona. Hay una persona que te piensa, que es una persona bastante adinerada o adinerada. Puede estar siendo del signo, bueno, del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Pero siento también que pudiera estar siendo de tierra. Habla de que esta persona ya tiene su vida resuelta, pero también te va a llegar una persona con estas características. Alguien que se viste muy bien, alguien que tiene un carro bastante hermoso y que tiene un trabajo completamente estable. Y se mueve en un ambiente de mucho dinero. Habla de que esta persona te llega por justicia divina, pero habla de que tú vas a clamar por justicia divina a Dios y va a estar pasando esto. Aquí sale, aparte pues de todo esto, que te llega una persona de tu pasado a decirte que te ama, te quiere y te adora. Yo veo que van a salir muchas cosas a la luz. Debes de tener bastante cuidado con temas legales. Veo una mujer del elemento de agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, que la veo demasiado en el hogar, pero la veo muy cerca de ti. La siento a ella como una madre, una suegra, que te va a estar hablando de un tema legal. Y tú le vas a pedir a los ángeles para que esto se solucione. Fíjate que hay un dinero que a ti te debían y este dinero te lo habían trancado. Pero habla de que de todos modos dentro de tu mismo círculo social, pues yo siento que tienes enemigos que te quieren estar cerrando tus caminos, como es un carajo que está saliendo aquí, que siempre te sale a ti, o una caraja, qué sé yo, del elemento de agua, Cáncer, Escorpión o Piscis. Pero habla de que tú vas a tener una victoria y vas a ver a esta persona caer. Hay dos personas del elemento de agua, Cáncer, Escorpión o Piscis que caen ante la justicia y habla de que si tú tienes pareja te va a llegar como si fuera pues, un dinero a través de él o ella, pero si tú de todos modos no tienes pareja pudieras estar con un tema de herencia de un padre, ¿oíste? Vamos a seguir adelante. Yo te recuerdo, mi amor, que estas lecturas son generales y no son personales y yo te recuerdo que tienes las lecturas del mes de abril en el canal, en el playlist. Y bueno, pues hoy me escribió un chico que por favor pues le regalara una pregunta, que él era un fan y qué sé yo. Bueno, yo le dije con todo el amor del mundo que yo pues no hago consultas gratis, que las personas que no tienen pues los recursos tienen los interactivos. Tienen pues muchos recursos pues ahí en el canal para que se den cuenta si las personas realmente pues lo aman o lo que ellos quieran saber. Y bueno, pues le dije de un segmento nuevo que ya está grabado, está programado para el final de abril de Noches Místicas conmigo. Ahí te hablo de protecciones, te hablo de cómo comunicarte con el universo, de cómo preguntarle al universo, etcétera. Y pues se lo dije para que esté pendiente porque pues eso es algo, una información pues única, que yo la verdad no la he visto en YouTube, pero pues quién sabe. Vamos a seguir pues adelante con la lectura de la baraja española. Habla de que tú pudieras estar teniendo un dinero por una casa, queriendo vender, comprar o pidiendo un préstamo. Pero habla de que te llega una persona del elemento de agua, Cáncer, Escorpión o Piscis. Habla aparte pues de todo esto que se te abren los caminos con un tema legal que tú tenías, ¿ok? Así que pues ese tema legal pudiera estar siendo algún dinero que estuvieras esperando, conseguir un abogado adecuado para una demanda o salir de una demanda que tienes. Un tema legal. Vamos a seguir adelante. Yo veo aparte pues de todo esto que si tienes pareja vas a estar cobrando un dinero, pero te llegan nuevos amores y debes de tener mucho cuidado con una persona del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario, perdón, que puede estar siendo algún suegro, ¿viste? O papá, pero viene un dinero que habían estado esperando ustedes, que puede estar siendo también pues una prosperidad, un aumento, etcétera. Tú vas a estar muy gruñón y muy gruñona, pero la vida te va a estar enseñando que en la vida no todo es lo material y te vas a dar cuenta del cariño sincero de algunas personas, ¿ok? Bueno, en el corte de tus cartas con el tarot de Rider habla de que tú vas a obtener una protección extra, pero habla de que Yemayá también, ¿ok? Te va a estar bendiciendo. Yemayá, pues la diosa del mar. Si no puedes estar bañando al mar, definitivamente pudieras estar dándote pues un bañito de sal y entregándoselo pues a ella.
Vas a estar insoportable, Aries. Lo siento mucho que te lo diga. Yo te amo mucho, te adoro, pero parece que tu carácter va a estar explotando. Pudieras estar preocupada, preocupado por algún tema como de dinero. Te llegan nuevos amores, pero te vibra mucho la infidelidad. Tienes que tener cuidado con el corazón. Habla de que obtienes una realidad. Te vas a sentir traicionado, traicionado por dinero. Cuídate mucho con estafas. Esto pudiera estar pues, ocasionando un tema legal, ¿oíste? Pero pues habla de que tú vas a saber de una persona, sea porque le leas en un método adivinatorio, o sea porque esta persona te lo diga, que esta persona ha sido muy traicionada. Y ve a una persona del elemento de tierra, Capricornio, Virgo o Tauro. Ojalá que puedas ir al mar, porque en el mar pues sale aquí que te va a estar ayudando, te va a estar abriendo caminos. Sale que una persona que te hizo mucho daño va a caer presa o preso. La justicia cae sobre alguien que te hizo mucho daño. Pero puede ser que haya un evento en tu vida, en tu casa, de noche y tengas que llamar a la justicia. Dios te libre. Te tienes que cuidar demasiado de viajes, de tickets, de tráfico, de policías. Aquí veo que vas a estar haciendo un trabajo de magia. Con esto se libera una prosperidad, una alegría, una duplicación de dinero. Aquí pues veo que algo se celebra en tu casa. Veo aparte pues de todo esto que si tienes pareja te vas a sentir abandonada, abandonado. Tu pareja pues la verdad no está en nada, mi amor. Ese pichón de bruja o esa pichona de bruja o rata de alcantarilla, como tú lo quieras llamar, la verdad, o sea, es que hay que ponerle como que las pilas porque realmente pues veo que no hay romance, veo que tú vas a extrañar mucho una persona que realmente pues te ame de verdad. Tú habías estado esperando hace mucho que alguien cayera en la justicia y cae, ¿oíste? Vamos a seguir pues a ver qué más. Mujeres nuevas que llegan a tu vida y te enteras de que madres, suegras, tías, abuelas o personas que tengan que ver contigo, hasta cuñadas, van a estar enfermas. Lo malo es que veo personas del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Así que digo lo malo porque pues, aunque esto sale como que es familia política o conocidos, pudiera estar siendo, que te pudiera estar sintiendo tú pues afectada, a Dios no lo quiera. Bueno, vamos a seguir con adelante con el tarot renacentista. No, perdón, este es el egipcio. Tú vas a hacer una magia de protección, pero hay alguien que va a estar tratando de cerrarte tus caminos, ¿oíste? Así que debes de cuidarte mucho, debes de protegerte con oraciones, que yo tengo muchísimas en mis canales, que lo puedes estar buscando, mi amor. Y deberías de estar pues estando alerta con esta situación del bendito eclipse. Ay, señor bendito, no puedo comer. Son como las 8 de la noche, yo no puedo, yo no puedo, no puedo, no puedo. El día se cerró a las 5 de la tarde. Yo no voy a romper mi fasting. Ay, Aries, un hambre que tengo, mi amor. Mira, que si yo de verdad pues no estuviera a dieta, yo no sé, yo me comería un caballo ahora mismo. Pero no, yo no como carne, mentira, fue una expresión. Bueno, mi amor. Habla de que tú te quieres estar pues abriendo los caminos, de que te llega un dinero, de que tus muertos tienen un dinero para ti, pero habla como de unos obstáculos. Ay, mi amor, hay alguien que te quiere cortar el dinero. Y siento que es alguien que está muy cerca de tu casa, ¿oíste? Se abren los caminos, llega una persona muy importante, muy influyente para ti, que pudiera estar siendo un médico, un abogado o hasta un gerente de banco. Mira, mi amor, yo te veo aparte pues de todo esto que tú vas a gastar como dinero innecesario, pero va a estar volviendo dinero para ti, ¿oíste? Aquí veo que tú vas a conocer a personas que te van a abrir los caminos, como que te hablan de negocios, te hablan de limpieza espiritual. Aquí veo, pues, aparte pues de todo esto, que tú vas a tener una idea fenomenal que te va a dejar mucho dinero y que te va a convertir en un gran señor o señora en el tema económico por un negocio. Aquí sale que Dios también te va a dar un beneficio a ti económico. Ay, Aries, qué lectura, mi amor, tan intensa. Déjame en los comentarios si tú sueñas con tener tu negocio, con ser, como decía la fallecida Jenny Rivera, que Dios la tenga en su gloria, una gran señora o un gran señor. Vamos a seguir por adelante con todo lo que viene siendo
El tarot de las sombras, doble prosperidad, doble abundancia, pero te vas a sentir traicionada o traicionado con el dinero. Por favor, Aries, mucho cuidado con estafas, ¿ok? Si te vas a limpiar con alguien espiritualmente, búscate a alguien que te lo recomienden o que tú sepas que esa persona es honesta y que manda videos y que te explica cómo van tus trabajos, ¿ok? Porque hay mucha gente, lamentablemente, que lo único que anda pues es por ahí robando, robando. Mira. Yo veo aquí que te viene una gran prosperidad, pero si sí hay alguien que te quiere estar como que tumbando tu felicidad, tienes que poner música para que no caigas en tristeza, en depresión. Manda para el carajo, manda para Carajolandia a esa persona que te quiere estar amargando la vida. Que ese pichón de bruja pues anda amargado, pues mándalo para Carajolandia. Vete pues por ahí a respirar, a disfrutar de la naturaleza. Mira, yo veo que tú te liberas de algo. Esto puede ser una relación, ¿oíste? Pero habla pues que viene una persona a tu vida del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario, que puede ser pues alguien que viene de una separación. Hay que poner música en la casa para que entre la prosperidad, la abundancia. Habla de que te vas a estar dando cuenta de cómo es la gente con el tema a veces económico. Aquí sale que una bruja muy poderosa te abre los caminos y te trae mucho dinero a tu vida. Yo veo que el chorro de la abundancia se abre, yo veo que tú te vas a aislar mucho, como que te van a estar demostrando en sueños de repente quién es sincero o quién es sincera. Y habla de que le vas a dar gracias al cielo por algo. Vamos a arreglar estas cartas, no se vayan aquí pues a caer. Vamos a ver, bueno, por último vamos a estar viendo el mensaje de los ángeles para pasar con las generalidades. Recuérdate que tú eres el único signo, mi amor, que yo le doy una hora, más nadie, yo no gozo con nadie. Vamos a seguir adelante, vamos a ver, por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, vamos a agarrarlas así porque pues están como media pegadas. Rosetta, tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es enseñar y ayudar a criar niños. Omega, Victoria, tu deseo está concretándose. Sigue con el buen trabajo. Bueno, Aries, ahora vamos a seguir adelante, mi amor, para los casados, casadas, personas que viven bajo el mismo techo. Vamos a ver el mensaje de los ángeles. Y bueno, te sale cristal. Ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo nuevo y positivo que aún no ves. Así que ya sabes, mi amor. Maybe te vas a estar pues volviendo pues a enamorar de tu cara de chancleta. Tú que andas pues toda aburrida, aburrido, de verdad. A veces evidentemente esto no es para todos los Aries, pero en general pues yo siento que hay muchos que están hartos o hartas de pues compartir su vida quizás con una persona que cambió pues completamente y que no tiene detalles contigo o lo que sea. Muchos me han expresado que quieren que su relación termine. Bueno, con el tarot de las sombras habla de que te llega un nuevo amor, de que vas a estar bastante preocupado, preocupado, junto con tu pareja con el tema económico, viene un dinero, hay que limpiarse la cabecita para que entre prosperidad y abundancia. Pero habla de que viene una idea nueva para que tú hagas dinero, ¿viste? Y esto va a ser bueno y esto pudiera estar siendo también tu cara de chancleta, no solamente tú, mi amor, ¿ok? Así que pues a alguien, pues tú o él o ella, whatever, lo que tú te estés comiendo, lo que te guste, aquí no se discrimina a nadie, definitivamente pues van a tener como si fuera pues una idea. Bueno, mi amor, que va a dejar mucho money. Pues aquí veo que ustedes han pasado por un momento quizás un poco fuerte de todo lo que viene siendo pues algo quizás con triángulos amorosos o inseguridades, y veo que esto pudiera estar quedándose atrás, pero también veo discusiones lamentablemente por el dinero, y aquí veo una persona mayor que le puede estar cerrando los caminos a ustedes, que hay que tener bastante cuidado con esto, ¿ok? Pero creo que alguien llama con un problema, y este problema definitivamente pudiera estar siendo algo relacionado con un dinero o con que alguien pues tiene pues un problema. Vamos a seguir pues adelante con todo lo que viene siendo el tarot de Rider. Vamos a ver, bueno, vibra la infidelidad, lamentablemente pudieras descubrir que tu pareja tiene otra persona. Gracias a eso pudieras estarte separando porque de repente ya no le aguantas una más.
Yo me acuerdo con una clienta que me llama, me parece que fue de Chile, y me dice ella que ya van varias veces que a la berenjena aguada pues siempre la agarra pues a otra, y que ella ya está acostumbrada, pero sigue pues en esa relación. Y bueno, pues tú sabrás que tus hijos o la economía, o no tienes a dónde irte, o no te da la gana de tú pues dejarle tu economía a otra persona que tú sabes que se lo va a malgastar con otra o con otro. La situación es que tú vas a estar como cansada, cansado, y también este tema de la soledad, ¿oíste? Porque tú te vas a sentir muy sola o muy solo, Aries. Aquí también sale un enemigo o enemiga del elemento de agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, que va a tratar como si fuera de que ustedes se separen, pero también van a saber de alguien que cae en la justicia. Mira, yo veo, aparte pues de todo esto, que tú pudieras estar pues en una situación en la cual pudieran estar ustedes como dando pues un paso adelante con el tema del dinero, pero también tu pareja se puede estar poniendo muy insoportable con este tema. Fíjate que por todo lo que viene siendo algún tipo de brujería, pudieras estarte quedando sola o solo por tema de una viudez, pero aparte pues de todo esto, pudieras terminar tu relación. Habla de lágrimas, ¿ok? Me duele mucho pues decirte, pero lamentablemente tú sabes, hay que decir pues lo que sale. No se puede estar inventando pues lecturas, como hay millones de gente que andan por ahí inventando lecturas para tener likes. No, aquí se dice lo que los muertos dicen y enseñan. Bueno, mira, aquí veo tu relación de nuevo, aquí veo que te la quieren cortar. Hay dos mujeres que te quieren estar separando, y si no, dos hombres con energía muy femenina. Hay un dinero que los muertos mandan, hay descrédito para la relación. Vamos a ver qué más. Aquí está el cara de chancleta o la rata de alcantarilla del elemento de agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, que para mí yo siento que es un vecino, ¿ok? Y esa persona pues tiene como muchas envidias para ti. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista. Vamos a ver Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus para los casados, las casadas o las personas que tienen su pareja formal. Soledad en la casa, nuevas personas que llegan a tu vida, piensas en comprar un carro, mudarte, viene un dinero bastante grande para ustedes dos, pero viene también un carajo, una caraja que va a estar siendo del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario, con muchísimo dinero. O sea, tú vas a estar como, ven acá, pues me quedo o no me quedo, ¿cómo es la cosa? Pero de que te vienen pues nuevos amores, te vienen. Y habla de que vas a firmar unos documentos, que debes de tener demasiado cuidado porque está Mercurio retrógrado. Pero sería bueno que te hicieras tu carta astral, porque déjame contarte algo. Si tú naciste con ese planeta, de repente pues retrógrado, te puede estar beneficiando mucho en, como pues en esta época. Así que no hay que tener pues tanto miedo. Principalmente si tú tuviste pues Mercurio retrógrado cuando tú naciste, porque te va a beneficiar. Generalmente conoces al amor de tu vida o a la persona que se va a casar contigo en ese periodo, o de repente te ganas la lotería, no lo sé, pero te puede pasar cosas muy buenas. Bueno, mi amor, esto es para los solteros. Ay, ya no me acuerdo. No, sí, ya. Lo siento mucho. Esto es para los solteros, para las personas que no tienen pareja de este signo de Aries. Habla de una brujería que va a salir a la luz, pero también va a estar saliendo a la luz algo que tiene que ver con un dinero. Siento que te vas a centrar en comprarte una casa o en mudarte o en poner pues tu casa bonita, pasarte, qué sé yo, momentos agradables, cocinarte de repente pues algo horneado, algo rico, etcétera. Mira, yo veo que tú pudieras estar teniendo como el efluvio de tres enemigos, ¿ok? Así que debes de cuidarte mucho, pero veo también un dinero que pudiera estar pues, como si fuera pues entrando para ti. A ti te va a llegar el amor de una persona que es muy avaro o hace mucho dinero, ¿ok? Avara o avaro. ¿Saben lo que es una persona avara? Una persona que guarda plata, 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 pero no se da pues una vida bien, y que de repente tampoco da buenas propinas, o de repente pues es una persona que va a comer a un restaurante y de repente le deja nada más centavos a los mozos o whatever. Y eso está mal, señores, porque hay que valorar el trabajo de la gente. Yo pues tengo esa cultura porque en mi país pues también la gente es muy agarrada,
Pero yo aquí en Estados Unidos pues aprendí a valorar el trabajo de la gente. Realmente mi país también lo valoraba, pero así como que tanto como aquí, que pues puedes estar, o sea, dando una propina si tienes un buen sueldo hasta de $50 para agregarle, alegrarle la vida pues a una persona que realmente lo necesita. Y a mí pues cuando yo me dediqué a esto de mesera, tanto pues en bar y de bartender, pues yo la verdad sí tuve muy buenos clientes que me daban demasiada buena propina, a veces hasta me regalaban $100. Y yo pues apreciaba eso muchísimo. Me dejaban el teléfono en el billete, claro, pero nunca pues yo los llamaba. Bueno, pues vamos a seguir entonces adelante. Aquí veo que pudieran estar discutiendo ustedes bastante por dinero con una persona mayor, pero viene un dinero bastante bueno, apertura de caminos, cuidado con personas de triángulo amoroso que le van a estar diciendo si es que hay separación, mentira. Hasta te pueden estar falsificando pues un documento para hacerte creer que se están separando. Bueno, vamos entonces a seguir más adelante en todo lo que viene siendo el tarot de Rider. Vamos a ver, déjame en los comentarios, Aries, si te sientes identificada o identificado en la lectura. Déjame un corazoncito verde y suscríbete apretando la campanita para que las notificaciones te lleguen. Tú vas a ver una persona que le cae la justicia divina, que se va de un trabajo, de un vecindario, etcétera. Aquí te llega una persona con unos problemas serios, quizás alguien que se está matando con su familia, no lo sé, pero va a ser como una amistad linda, bonita, que te va a estar abriendo los caminos y te va a poner una oportunidad de oro en tus manos. Pero mira, aquí sale tú que tú puedes perder esa oportunidad de oro por tu mal carácter y hay alguien que se puede estar yendo de tu vida, ¿oíste? Así que yo no quisiera que tú me escribieras en los comentarios, ay, sí, es que me invitaron a salir, pero no me gusta. Ay, es que no lo sé, la edad, qué sé yo, cualquier pendejada que pues tú te inventes. Mira, tú tienes siempre que aceptar, porque tú no sabes, mi amor, lo que sale de ahí. Y después si ese hombre o esa mujer resulta pues ser pues el hombre de tu vida o lo que sea. Mira, aquí hay una gente que está rezando para que tú te separes. Ay, Aries, pero esto sí está bueno. Bueno, lo que pasa es que esto es para los solteros. Pero yo siento que hay una persona del pasado que tuvo una relación contigo que está rezando para volver contigo. Pero también hay alguien que te está mandando como una mala vibra. Pero hay alguien que piensa que tú tienes pareja y está rezando pues para que tú todo lo pierdas por resentimiento, ¿viste? Mira, yo veo pues aparte pues de todo esto que tú pudieras estar viviendo y conociendo pues, a una persona con triángulo amoroso. Habla de que alguien te ofrece vivir con él o con ella. Bueno, vamos entonces a seguir más adelante con todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Vamos a ver para los solteritos, las solteritas. A ver, pues, ¿qué tal? Bueno, mi amor, la Santa Muerte. Si tú crees en ella, te protege. Si no, te están tratando de cortar todos los caminos. Te vas a sentir bastante cansado, cansado y vas a tener algún tipo de discusión por la casa. Así que cuidado con la mamá, cuidado con el papá. No lo sé, como que pues vas a tener como una discusión. Vamos a ver mensaje de los ángeles. Aurora, en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados. Pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Rosetta, tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar a enseñar o criar niños. Bueno, vamos entonces a seguir más adelante con las personas que tienen el trabajo en estos momentos, un trabajo estable. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, vamos muy bien. Rosetta, tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es enseñar y criar niños. Astara, te mereces lo mejor, alcanza las estrellas con tus sueños y tus deseos, no cedas. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras para personitas que tienen un trabajo estable en estos momentos. No importa, mi amor, que vendas aguachile, que vendas elote. Ay, Dios, cómo me encantó la comida mexicana. Si yo no estuviera a dieta en estos momentos, me estuviera bajando, no sé. Ay, no sé. Avocado toast o de repente, pues, me estuviera bajando. Ay, un elote, un rico elote, qué rico. Bueno, vamos entonces a seguir pues adelante. Mira, si tú tienes trabajo, habla de que vas a hacer mucha magia para que se te abran los caminos, te va a doler mucho la cabeza, te vas a estresar, las hadas te protegen. Y aparte pues de todo esto, veo
que pudieras estar como si fuera haciendo pues un deseo realidad. Pero este deseo va a ser como de unos enemigos, pero cuídate mucho con peleas de gente insoportable. Veo que estás en el final de un ciclo y que estás a punto de encontrar la felicidad y el amor. Veo aparte pues de todo esto que pudieras estar recibiendo pues una bendición bastante grande de Yemaya. Vamos a seguir pues adelante con el tarot egipcio para las personitas que tienen un trabajo estable en estos momentos. Vamos a ver, vas a estar abriendo mucho tu tercer ojo, trabajando mucho con visualización, con atracción. Vas a brillar mucho, se te van a abrir los caminos, te llega tremenda oferta laboral. Si tú trabajas por cuenta propia y tienes tu propio negocio, te llega una persona con mucho dinero. Pero si habla que la gente te traiciona, que habla pues mal de ti y que tú vas a pensar en irte de ese trabajo, Aries, déjame en los comentarios. Si estás ya que quieres agarrar el monte o la sierra, como dicen pues por ahí, porque ya pues tú no puedes más en ese trabajo. O si estás pensando de repente también en tomar unas vacaciones, porque puede ser eso. Ay, bendito Dios, vamos a ver. Bueno, mira, tienes que tener cuidado. Te quieren robar tu puesto, te quieren estar robando tu trabajo y quieren estar logrando como que tú renuncies. Sin embargo, tú vas a recordar tanto que tú ayudaste, tanto que tú diste, ¿ok? La verdad es que, bueno, mi amor, ¿qué te digo? Todo vuelve en la vida. Esta señora que pues falleció hoy, que en paz descanse, que la veo perdida, que voy a ver si le hago pues una asistencia, a la pobre no la conocía, pero hay veces que tengo una conexión con la gente después que fallece, como por ejemplo pues la famosa Mina Bazarán, que la ayudé pues a subir porque estaba ya perdida, ya no sabía que ya se estaba ya fallecida en otro mundo y estaba como desubicada y pues esta señora siento que le voy a hacer lo mismo porque la pobrecita veo el espíritu de ella caminando por donde pues la mandaron pues a otro mundo para no mencionar palabras y pues la veo desubicada, la veo perdida, ya no sabe qué le pasó todavía, ya está viendo la sangre que quedó pues en el pavimento y está viendo su documento y todo su ID y todo eso y ya no sabe qué pasó. Así que pues ojalá que los familiares tuvieran acceso pues a este video. Pero la verdad que deben de estarle haciendo 9 misas a ella, ¿ok? Para que pues su espíritu pues suba y se vaya pues a donde se tiene que ir. Bueno, si tú tienes trabajo, tú vas a tener tremenda discusión con una persona mayor, ¿ok? Y veo que personas te quieren estar como sacando de esa compañía, pero te veo como oportunidades buenas de firmas de documentos. Y si tienes pues un trabajo por cuenta propia, pues te pudiera estar llegando una persona que pues te pague o algo como bastante positivo. Bueno, vamos a seguir adelante con el tarot renacentista, personas que tienen un trabajo, mucho cuidado con la brujería. Sale que te quieren cortar la prosperidad, pero te entra prosperidad, te entra dinero. Hay un tema legal que pudieras estar solucionando, pero también veo una persona con mucho dinero que pudiera estarte dando como si fuera pues algún beneficio, pero también tú vas a querer ahorrar. Ahora vamos a ver a las personas que no tienen un trabajo estable en estos momentos, que están desempleadas o desempleados. Habla de que vas a conocer a personas muy importantes que te dan pues una nueva oportunidad, pero te pudieras estar yendo de viaje para buscar otras oportunidades en otras ciudades. Bueno, vamos a seguir entonces adelante. Vamos a ver con la baraja española para quienes no tienen un trabajo estable en estos momentos. Bueno, la energía del dinero para ti no está muy bien. Tienes un cierre de caminos fuerte por envidia, ¿oíste? Vamos a seguir adelante. Personas están hablando muy mal de ti, te veo también trabajos de brujería, lamentablemente que te tienen bloqueada, bloqueado. Ay, no, Aries, demasiada envidia de una mujer y brujería. Tienes que limpiarte, mamita o papito, ¿ok? Si no tienes trabajo, eso es lo que te está pasando, ¿ok? Y lo mismo si se te han ido los clientes, es lo mismo, es la envidia. Así que báñate en la lluvia, vete al mar si no tienes dinero para pagar a alguien que te desbloquee. Vamos a seguir más adelante. Aquí veo que te van a estar ofreciendo una oferta que Dios te la va a estar mandando, pero tienes dos ofertas con dos personas. Vas a estar que no sabes qué hacer. Vamos a ver.
Puede ser que hay dos mujeres que te deseen que tú te enfermes y debes de tener bastante cuidado con traiciones que te agarren de repente tu trabajo, o tienes que tener bastante cuidado con todo lo que viene siendo temas también de tu corazón. Dios te libre, ¿viste? A ti te está saliendo demasiado el corazón, mi amor. Tú tienes que cuidarte mucho el corazoncito, físicamente y emocionalmente. Bueno. Caminos abiertos, pero muchos gastos. Habla de que tus deudas te pueden estar cerrando tus caminos, así que puedes controlarte. Yo no soy la mejor para decirte pues que te controles, pero porque pues también yo, pero forget it. Hay veces que uno dice, pero Dios mío, pero que será pues un gen o un cromosoma, qué sé yo, que se le activa a uno cuando uno pues compra tanto. Pero bueno, debes de cuidarte mucho porque si no tienes trabajo, tus deudas pudieran estarte ahogando. En estos días, pues una chica me pagó una lectura, perdón, bueno, una lectura, no, una limpieza, y resulta que pues eso fue pues una de las peticiones que ella pidió, que se pudiera pagar todas sus deudas. Lamentablemente estamos muy consumistas los humanos, ¿ok? Más en este país, que pues todo te lo dan a plazo y qué sé yo. Bueno, mira, con el tarot de las sombras, pues yo veo que tú vas a estar probando frutos dulces de la vida, como que tus oraciones van a estar siendo contestadas, ¿ok? Y vas a ver pues la gloria de Dios, algo que te habías estado esperando hace mucho tiempo. Los ángeles te van a bendecir con esto. Fíjate que te vas a sentir traicionado, traicionado por tu familia si no tienes trabajo. Quizás vas a pedir un préstamo y no te lo van a dar, como mucha gente que piensan que tienen familia hasta que se ven en malas y se dan cuenta que pues el carajo o la caraja pues que pensaban que era pues su hermana, su papá, su mamá, pues es una persona doble cara. Seguimos adelante con el mensaje de los ángeles. Isabela, si es el momento adecuado para esta nueva aventura, un final feliz será el resultado de tus expectativas positivas. Y por último, vamos a estar viendo a las personas que tienen una empresa abierta, un negocio abierto. Sonia, te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz, en paz, te quiero mucho, por favor, no te preocupes por mí. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver Aries, 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 Aries para personas que tienen un negocio abierto en estos momentos. Aries, déjame en los comentarios, mi amor, cómo tú te pasaste el día, si fue lluvioso por tu casa, si fue soleado, cuéntame. Te vas a sentir muy cansada, muy cansado, pero le vas a dar gracias a Dios por tu bendición de tu negocio. Te quieren estar cortando, te quieren estar sacando del gremio, eres muy buena, muy bueno. Te vas a sentir muy cansada, muy cansado, principalmente de la gente insolente. Hay una persona que vuelve a tu vida y esta persona que vuelve pues a tu vida es alguien que parece que tú chocaste con él o con ella, y esta persona pues va a buscar de tus servicios. Tú sabrás si lo aceptas o no, o la aceptas. Mira, aquí veo que el arcángel Miguel te va a estar bendiciendo con su espada de luz y te va a estar como si fuera ayudando a amarte más, a reconocerte más, Aries. Aries es uno de los signos que dan tanto, Dios mío, ustedes en la pareja, en el amor, en las amistades, en todo. Y pues resulta que pues para Aries, ¿quién está para Aries? Muy raro, ¿no? Sí, hay algunos arianos que tienen la suerte de tener una familia hermosa, que los aman, que los cuidan, pero hay otros arianos que no. Y la mayoría, pues, lamentablemente no tienen, pues, una familia muy positiva. Bueno, mi amor, mira, aquí pues yo veo que los caminos se te abren, pero hay como una brujería para ti, te llegan amores, ya tú sabes, Aries, te van a querer dar mandinga, mandinga laboral y empresarial, porque te va a llegar por tu negocio. No logro ver de qué elemento es, pues, la persona que llega, pero llega con temas de dinero. Habla de que tú vas a querer como promocionar de repente, pues, tu negocio. Y habla de que vas a gastar quizás dinero extra. Bueno, dicho sea de paso, te recuerdo que por todo el mes del cumpleaños de ustedes hay una promoción, un regalo que pues yo le estoy haciendo a todos mis suscriptores, a las personas que me oyen, que si tienes un negocio y adquieres pues algún tipo de servicio conmigo y quieres publicidad, te voy a regalar publicidad por un mes. Esto es nada más para personas que tienen un negocio, ¿ok? Bueno, pues vamos entonces a seguir adelante. Te vas a sentir atada o atado en tu trabajo, vas a explotar, vas a mandar a alguien a Carajolandia, te vas a sentir sola o solo, demasiado cargada o cargado con el trabajo, vas a estar skip personas, ¿cómo se dice eso? Como pues pasando, como que la vas a estar
Ay, Dios, deshaciendo, algo así, como que no vas a aceptar de repente ciertos clientes. Acá hay una persona del elemento de agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, que quiere cortarte tu trabajo. Vas a sentirte que no puedes más a veces, pero te viene una recompensa bastante grande de Dios, que viene dinero, prosperidad, y te van a llegar unos clientes que te los manda Dios, que te van a estar dejando mucho dinero, que son personas que la verdad tienen mucho dinero. Y pues de verdad van a estar de repente invirtiendo en tu negocio. Vamos a seguir por adelante con la baraja española para personas que tienen un negocio abierto. Hay que limpiar ese negocio, esa casa. Si tú haces trabajo en la casa, tienes una brujería o una envidia muy grande. Y las personas van a estar desacreditando tu negocio por envidia, evidentemente. Así que pues mucho cuidado con esto. Vamos a seguir por adelante con el tarot renacentista. Vamos a ver para que el tiempo de infidelidad, personas infieles, amores que te llegan por tu trabajo, por tu negocio y personas que no están muy bien de la cabecita. Ahora vamos a estar viendo por último las personas que tuvieron que cerrar su negocio. Vamos a ver mis adorados arianos y arianas. Amor, triángulos amorosos, personas que te van a prometer dinero, pero mentira, te van a pasar su mala suerte o alguna enfermedad venérea. Así que cuídate mucho, mi amor. Sin gorrito no hay cumpleaños, ¿oíste? Vamos a seguir más adelante con la baraja española para personas que tuvieron que cerrar su negocio. A ver, pues si nos da tiempo, quedan unos 6 minutos. Hay una mujer que te trae propuestas de dinero, puede ser que tú vendas algún tipo de equipo, de material, tienes que tener cuidado con personas que le debes. Habla de que alguien te pudiera estar queriendo contratar para hacer lo que tú sabes o de lo que tenías tu negocio, pero tienes que tener cuidado porque esta persona brega con brujería y se te van a cerrar los caminos más si aceptas esa propuesta, ¿ok? Vamos a seguir más adelante con Tarot, perdón, de Rider. Cuidado con una persona que te quiere estar traicionando. Te veo temas de la justicia y te pueden estar traicionando, pero te sale un dinero que pudieras estar cogiendo pues de algún préstamo, ¿ok? Vamos a ver, tarot egipcio. Bueno, viene un dinero grande, algunos se pueden estar ganando la lotería. Veo que hay una brujería muy fuerte de parte de un hombre del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Y te llega una noticia sobre un local, quizás te lo vayan a pedir, o una deuda que quizás tú no pagaste, o algo así. Les pido disculpas por el ruido, no lo puedo estar pues controlando. Yo espero que no salga en el video, pero pues a mí me encantan las cosas perfectas. Yo sí que reconozco que soy perfeccionista y me encanta que los videos salgan perfectos. Bueno, mira. Tú te vas a acordar de cuando tú eras niña o niño o de cuando tú tenías tus caminos completamente abiertos. Pero llega una persona a tu vida que vas a dar gracias, ¿ok? Pero te vas a sentir cansada, cansado de luchar como pues por un ideal. Vamos a seguir pues adelante con el mensaje de los ángeles. Mira esta carta, paciencia. Es tiempo de aprender a estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Ahora, mi amor, vas a hacer 3 preguntas. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a regalar 6, mi amor, porque estás de cumpleaños. Y pues esto es uno de mis regalos. Amor con amor se paga, ¿ok? Vamos a seguir más adelante. Vas a hacer una pregunta, mi amor, y la moneda consagrada te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí. Vamos con la segunda pregunta. La respuesta es un sí. Vamos con la tercera pregunta. La respuesta es un sí. Vamos con la cuarta pregunta. La respuesta es un sí también. Vamos con la quinta pregunta, me parece que fue, lo siento mucho, me desconcentré. Y la respuesta es un no. Y vamos con la última. Vamos a ver, salió pues un sí. Ahora vas a estar pues teniendo pues números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Vamos a ver. El color de la suerte va a estar siendo el amarillo, los números de la suerte van a estar siendo el 18, 81, 05, 50, 60, 05, 62, 26
16, 91, 53, 35, 12, 21, 65, 56. El signo más compatible va a ser Virgo, el menos compatible va a estar siendo Piscis. Y el día dorado va a estar siendo el 2 si se lo sumas al primero que veas en la descripción. Bueno, del día que estés oyendo esta lectura, pues ya yo no pongo fecha, pero sabes que esto te puede acertar desde ahora a unos 6 meses. Y pues la piedra de la suerte va a estar siendo la turquesa para que tengas esa suerte magnificada, pues ahora que ustedes están pasando pues por esta época, pues del tema pues del cumpleaños y todo esto. Bueno, Aries, pues queda un solo minutito, voy a agarrar la taza, te voy a estar dando el número, te sale el 3, fíjate que a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana alguien puede fallecer. O en 3 días después de esta lectura te pudieran estar dando como si fuera pues esa noticia. Habla de que tú vas a tener como una revelación con un casino, unos números, que fíjate que te van a estar dando una ganancia. Te veo el número 7, yo te veo pues aparte pues de todo esto el número 22. Veo el 57. Veo pues aparte pues de todo esto un hecho curioso con un saxofonista, alguien que toca como un instrumento de viento, que lo veo como una trom bueno, como un saxofón realmente es que veo. Así que bueno, mi amor, gracias por quedarte hasta el final, te quiero, te adoro y gracias por tu maravilloso apoyo. Bye bye. Hola, te habla Shisley Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas, solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por emails. Solamente recibo pagos por Zelle en Estados Unidos, en algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.